Bienvenidos a su programa humorístico, informativo, musical favorito, Phoenix Wars. ¡Yeah! ¡Aplausos! Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de esta nueva Phoenix Wars. Estamos en el templo de la bienvenida, la casucha fea de cuarzos, sí. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, realmente no ha pasado nada porque estoy grabando este capítulo de seguido al anterior, ¿vale? Bueno, casi seguido. Y decir que, bueno, que no voy a tocar los comandos de aquí porque lo haré el día que vayamos a hacer la bienvenida, ¿vale? Siempre me gusta dejar las cosas así como, ¿cómo se diría? Faltando tiempo, ¿vale? Y bueno, antes de continuar aquí, pues, hoy en este episodio, pues, voy a hacer un poco cosas que necesito hacer, sí y ya, porque... con la llegada del nuevo reino Aer tengo un problema y es que tengo que reasignar bien las zonas para que esté todo bien cuadrado, bien cuadradito. Por ejemplo, la zona reino Aer del reino Innis va hacia allí. O sea, es toda esa zona, es como un rectángulo enorme que abarcaba toda la zona sur del mapa, ¿vale? El reino Aqua solo tenía una esquina y el reino Terra otra, ¿vale? Entonces, lo ideal sería dejar el mapa en 4 pedazos. Vamos a verlo. Vale, aquí ya podré explicarlo bien. Me falta algo. Ah, no, está bien. Vale. Digamos que este es el spawn, ¿vale? Ok. Lo ideal sería que el mundo estuviera dividido en 4 zonas. Entonces, una sería el reino Terra, que sería este. La otra sería el reino Ignis, que sería este, por ejemplo. Bueno, digamos, no mentira, digamos que este es el reino Aqua y que este es el reino Terra, ¿vale? Luego el reino Ignis estaría aquí. Ok, y luego el reino Aer aquí. Vale, el spawn es este, el norte es hacia allí. Uy, aquí me equivoqué. Debería ser este. No traigo una cama, ¿no? No traje cama, ¿cierto? No me digas, no traje. Bueno, da igual. Que sí, este es el reino de Terra. Este es el spawn. Y bueno, toda esta zona de aquí es la zona de comercio, ¿vale? Toda esta zona de aquí. Esta zona es zona de juegos, ¿vale? Esta es un océano que no usamos, ¿ok? Y por aquí pues tampoco es desiertos y cosas así que tampoco, pues bueno, son recursos y ya está. ¿Vale? Entonces tengo que reorganizar esto y bueno, la cosa es que como está ahora mismo la distribución me da, hay un problema y es este, mira. Vale, ese es el, esta zona es neutral, la de aquí, ¿vale? Y aquí sigue siendo neutral, ¿va? Y no podría ser, esto no puede ser neutral, ni que volverse zona del reino Innis. Hasta aquí llega el reino Innis, o sea que el reino Innis se sale por unos, creo que 40 bloques de la zona que debería estar, ¿vale? Bajar eso ahí porque si no, no voy a llegar allí. Entonces, pues lo que haré será mover los sponges. Ya lo medí todo para que me guste a mí. Ok. Porque si lo hacía aquí en cámara, me iba a dar. Me iba a equivocar. Ya sabía que me iba a equivocar aquí. Entonces, en vez de equivocarme, voy a hacerlo yo. Bueno, voy a hacerlo. Lo hice antes. O sea, hice la medición antes de cuánto es mejor. Porque si lo muevo muy hacia el norte. Entonces el que se podría salir de espacio es el reino Aqua, por ejemplo. O la zona de comercio quedaría muy, muy pegada al reino Innis. Bueno, muchas cosas así. Que me toca tener cuidado. No puedo moverlo tampoco mucho en esta dirección, en la este oeste. Porque me descuadra la zona de juegos. Tampoco quiero que se descuadre un poco la zona de juegos. Entonces voy a mover los spawns. Ya les mostraré cómo se hace. Pero bueno, voy a ir por mis coordenadas especiales. Al final no tenía las coordenadas porque olvidé anotarlas. Pero bueno, las he vuelto a calcular de nuevo. Este va a ser los nuevos spawns, ¿ok? Pero vamos a teletransportarnos a la zona exacta donde va a estar el centro del mundo, ¿vale? Así que... Vale, el número sería este. Ok, perfecto. No hay necesidad de hacer este teletransporte, pero bueno. Yo lo hago porque así me evito una cosita. Yo les diré que spawn point. Aquí, no, era world, set, world, spawn. Vale. Bueno, en teoría este debería ser el spawn ahora mismo. Sí.
Sí. Esto debería ser el spawn. Ok. Para reasignar las zonas no necesito los spawn chunks. O sea, podría reasignarlas y ya está. Pero es que me gustaría que ningún reino estuviera en spawn chunks. Por eso hago este tipo de cosas, ¿ok? Y si luego se les doy spawn chunks, pues lo haré con otra, de otra manera. Entonces, he escogido este sitio porque tiene una cualidad. Y es que es el cruce de 4 chunks. Esto me facilita las cosas porque así ya no me tengo que preocupar por calcular el centro del mundo. Ya que si pongo, digamos, el spawn ahí en medio del chunk, ya el spawn no sería ese punto, sino que sería, digamos que, a ver qué esquina, sería la esquina de allí, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque busca la coordenada, bueno, el cruce de chunks más cercano en dirección X negativa y Z negativa. Y ahí marca el centro real del mundo desde donde parten los spawn chunks, ¿sí? Si pongo directamente el centro aquí, pues ese centro que va a buscar es el mismo, este es este mismo y no tiene que hacer el cálculo, yo no tengo que hacer el cálculo después, ¿ok? Bueno, otra cosa importante es que los spawn chunks tienen un tamaño fijo, que es de 20x20. Por lo tanto hay que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, hasta allí llega el spawn. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da, ¿sí conté bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, perfecto. Bueno, hay que contar 10 a cada lado. Porque eso es la zona donde va a aparecer la gente. Es un cuadrilátero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale. Y ese cuadrilátero pues de 20x20 pues siempre es bonito medirlo y decorarlo y bueno, hacer muchas cosas con él, ¿ok? Entonces por eso lo marco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, luego pues habría que hacer el cuadrado real, que sería este. A ver, si lo hacemos todo stone bricks tendré que quitar los que hay aquí. Vale, ya he marcado toda la zona del spawn. No voy a hacer un cuadrado porque no sé cómo podría hacer un cuadrado aquí bonito, así que de momento lo dejaré así de feo. Sé que es raro, pero bueno, mientras no se caigan en el agua es lo importante. Lo otro que sí debería hacer es unas escaleras, así que he traído aquí un poco de slabs que ya sobran en la base del reino Aqua. Y voy a hacer dos escaleras, una por allí y otra por allí, ¿vale? No sé cómo hacerlas, quizás sean de 3 de ancho o así, no sé. El caso es que espero que sea más fácil llegar al spawn, porque ya allí era difícil. Con esto yo creo que será un poco más fácil, ¿ok? Perfecto, estaba experimentando porque no sabía cómo hacer esto. Esto fue lo primero que intenté, mira, ya me di cuenta de un error. A ver, ahora sí, no. Mira, está descuadrado. A ver, bajémoslo uno, todo. A ver. Perfecto. Pues bueno, así lo dejé. Traté de hacer tres escaleras a diferentes alturas, pero quedan feísimas. O bueno, como las hice, quedaron feas. Pero bueno, y aquí vendría otra. Vale. Así, luego aquí. Tararán, tararán. Y luego aquí ya no pongo más porque casi todo lo de aquí es bajada. Bueno, aquí podría poner. Una, dos y tres, vale. Porque aquí todo es bajada, entonces realmente no afecta. Lo feo es subir, siempre lo feo es subir. Entonces ya está bien, ok. Pero bueno, la de allí me quedó mucho mejor, vamos a verla. A ver, porque esta ya no la hice como esa, la hice todos los tres a la misma altura. A ver, bueno, va así por aquí. Bueno, da toda esta vuelta, pero es funcional, que es lo importante. Bueno, realmente eso era todo con el tema de spawn. O sea, no es la gran cosa, realmente después tendré que tocarlo un poco con comandos para que queden bien las brújulas y todo esto, ¿vale? De momento quiero hacer otra cosa muy importante y por eso me traigo un montón de cofres, ya que necesito pedir algo y es ayuda a la gente de Fénix, porque necesito algo, ¿vale? Y es materiales para este banco, porque este banco gasta materiales, que gasta, por ejemplo, bueno, la minería que hay que gastar, pero bueno, eso me lo quedo para mí. El primero gasta andesita es un poco cara de conseguir,
Gasta madera, ¿vale? Porque necesito cofres. Y hierro, también gasta hierro. Entonces voy a pedir un poco de eso, ¿vale? No sé si necesite algo más. Redstone también yo creo que necesito. Así que voy a hacer un poco de peticiones a la gente para que me ayuden a construir el banco, ¿vale? Porque... Ah, y cristal, sí, cristal. Las cilantras me sobran, pero el cristal no, ¿ok? Entonces, vamos a poner aquí en el cofre lo que necesitamos. Entonces, vamos a poner un cartel que diga ayuda al comercio. Así, a ver si cabe al principio. No cabe, ¿cierto? Así. Dona al banco de Phoenix Wars. Carita feliz. Y bueno, pondré aquí los materiales que necesito. Madera. Voy a ponerlo en orden que necesito. Hierro, yo creo, primero. Madera. Espera, pongámoslo un poco más bajo. Hierro, madera. Oh, o andesita. No, madera mejor. Madera, andesita y redstone. Muévelo abajo. A ver, y resto. Ok. Me gustaría que Mojang implementara algo. Y es que cuando uno está en creativo puede hacer algo. Voy a mostrarles. Bueno, no les voy a mostrar. Le puedo dar con el clic, bueno, con la bolita del ratón y recibo el mismo cartel que escribí. Así podría ser como una especie de copia o algo así, pero no hay eso actualmente en Survival. Deberían ponerlo, sería brutal. Voy a poner un cartel ahí. Bueno, ese está ahí y luego pondré otro aquí porque aquí la gente puede sacar recursos, ¿ok? Y entonces podrían, por ejemplo, donarme con recursos de aquí, del mismo, de sus puntos, ¿ok? A ver, pongámoslo. Perfecto, pues iré a todos lados a poner esto. En el Nether pondré varios, bueno, en muchos lados pondré varios. Así que vamos a ver qué tal me va. Al único reino que no le pediré nada será el reino Aqua porque, bueno, yo soy parte de él y soy el que construyó el banco, pero realmente yo administro casi todos los recursos de Aqua y yo sé que ya he gastado recursos de Aqua en el banco, entonces no está bien que les pida nada más, ¿ok? Entonces solo a los demás reinos, a Terra iniciar, les pedí algo sobre esto, ¿ok? Pues bueno, yo espero que me den alguito porque cualquier cosa en serio que me ayudará porque por lo menos la madera, por ejemplo, la madera, uf, el hierro, uf, ya la andesita pues sí que tengo de sobra aún, pero igualmente creo que es como lo iba a usar para un proyecto que tenía, bueno, ya saben. Bueno, ya que Murzanico no está de momento porque está de vacaciones, pues he decidido que voy a estar trabajando yo en la base del Reino Aqua. Ya he estado empezando, ¿ok? Por ejemplo, esto lo estaba adelantando. Esto es son réplicas a cosas que ya están hechas. Entonces, voy a estar replicando todo lo que pueda. Los puentes, por ejemplo, quiero replicarlos todos. Quiero replicar, bueno, todas las salas de aquí, ¿ok? Todas tienen que quedar así como esta. ¿Qué más? Ah, bueno, aquí las barandas de aquí. Estas barandas hay que hacerlas también. ¿Qué más? Bueno,
Hay millones de cosas que hacer aquí. Y pienso hacerlas. Solo que estás todo, como esto ya todo está grabado. O sea, ya están los episodios de Escomolón, de Murs y todo eso. Pues no vale la pena que yo lo muestre, ¿sí? Pero sí que podría hacer algunas cositas, ¿ok? Una de las primeras cosas que planeo hacer es organizar un poco esta zona de cofres otra vez, ¿vale? Voy a aprovechar los carteles que tengo. A ver, vamos a empezar. Vamos a empezar con los carteles, que es lo primero. Yo creo que lo primero que de paso yo haría. Y me reduciré la distancia renderizada porque no sé por qué la tengo en 19. La bajaré a 10. ¿Vale? Es que la base del reino Aqua laguea un montón. No sé por qué el faro me laguea a veces. Es súper extraño. El faro cuando lo reactivo, laguea. Ya les aviso. Bueno, voy a empezar con cosas aquí. Por ejemplo, vamos a empezar con esto. Uf, tengo enderpearls. No sé si gastarlas. Voy a llevarme todas las enderpearls. Para mí. Okay, veo que soy el único que gasta enderpearls. O las guardo ahí. No, voy a llevarlas yo, ok. Bueno, empecemos con esto. Este cofre es de ítems varios. A ver, ítems varios. La cosa es, ¿se verá bien? O sea, ¿se podrá abrir bien? Por ejemplo, es materiales. Materiales preciosos. Bueno, que estaré poniendo carteles. No me gustan los carteles, los odio. Materiales preciosos. Ok, pero vale la pena. Bueno, por ejemplo, este ya veo que yo no vale la pena porque es como muy random esto. A ver, estas no son cosas que necesitemos mucho, pero por ejemplo, este sí es útil. Madera. Hay otro que a cada rato se necesita, como este, tinta. Ok. Y este que lo está usando mucho es como Lon, que es Nether Ward. Bueno, que más, solo marcaré los importantes, ok. Cactus, este es súper valioso. Cristal. Ok, arena. Perfecto, yo estaré marcando cofres. Los que me parezcan más importantes. Este creo que es redstone. Ah, uno de comida, necesito uno de comida. No. No hay comida, ¿cierto? No hay comida. Pero bueno, este es importante. Redstone. Y aquí este también. Cuarzo. Perfecto. Pues es, a ver cuántos marco. Perfecto, pues aunque esto pueda ayudar, ¿vale? O sea, ya uno se puede ubicar mejor aquí. Incluso, bueno, no sé, voy a dejarlo así. Aún falta una cosilla, ¿ok? Pero bueno, voy a mostrar qué fue lo mejor que escogí. Bueno, escogí arena porque usamos mucho cristal. Cristal obviamente por lo mismo. Clay, bueno, la clay siempre es útil para cualquier cosa. ¿Tú qué haces aquí? No lo hay ni mirar. Me sigue dando lag esta base, Dios mío, qué estrés. Bueno, aparte pociones, libros, herramientas y armas, armaduras, flechas, que siempre me pierdo con las flechas. Bloque de hueso también a veces voy a necesitar mucho y no encuentro. Tinta, bueno, ya había visto estos. La clay cocinada que había traído yo y no, bueno, eso ya lo había enseñado. Y luego aquí pues lo hice un poco diferente, ok. Como todo esto quiero que sea de cobble. Pues he puesto solo un cartel aquí y solo un cartel aquí. Eso indicaría que todo esto es de cobble, ¿ok? Y esto es lo mismo, todo esto va a ser de Netherwar. En cambio aquí es diferente, aquí es diorita, granito, andesita. Solo he puesto abajo porque solo hay un cofre de diorita y solo, bueno, no hay ni siquiera andesita. El granito sí le... el granito también es solo un cofre. Igualmente aquí deer, grass, coarse deer, bueno, ya saben. Pero bueno, aquí por ejemplo en pescado, se pasa de cofres, o sea, es un cofre... No, dos cofres, tres cofres, cuatro cofres. Pues bueno, todo es pescado. Ok, y lo mismo en este de aquí, en Prismarine Brick, que son dos, bueno, dos cofres, pero por un poquito. Solo que como realmente, bueno, los demás como apenas llegan, pues no les he puesto el doble cofre. Pero bueno, después si llegan a acceder un cofre, pues pongo el siguiente cartel, ok. Los demás están vacíos, totalmente vacíos, así que no hay que contarlos. Pero lo interesante ahora es que vamos a coger un poco de material. Vamos a coger clay. Yo creo que se verá mejor clay. Amarilla, verde y negra. Y vamos a tratar de hacer un diseño improvisado. A ver qué tal me sale. Aquí. Aunque será ahí mejor ponerlo. Voy a probarlo aquí a ver si se nota, ¿vale? Es que tengo que probarlo porque quiero saber si se nota. La idea es que voy a hacer esto. Vamos a poner una escalera aquí. Nope. Otra aquí. A ver.
Eso es lo que odio de construir en cámara, es que si no... Y peor, estoy improvisando, así que ya me verán failear muchísimo, ¿vale? Yo soy bueno, increíblemente soy bueno haciendo vídeos de Restum, pero no de esto, ¿vale? A ver, saltemos una escalera aquí, yo creo. Luego esto. Vale, vale. Y luego otra escalera allí. ¡Ah! En serio, es horroroso. Le voy a pedir prestado las botas a Murcianinco antes de irse, pero bueno, ya es tarde para buscarlas otra vez. Vale. Entonces, tan, tan, tan. Vale, mi idea es que pongo aquí un color. En este caso voy a poner el negro. Ok. Y así espero que me pueda identificar yo y mis compañeros de Aqua en cuanto a dónde queda cada cosa, ¿ok? Inclusive las direcciones, ¿vale? Porque a veces uno va a un sitio y no sabe, por ejemplo, la salida es por allí y uno ni se da cuenta, ¿ok? Aquí voy a poner amarillo. A ver. Perfecto. Voy a poner una cosita más, un detalle aquí, ¿vale? Espero esto no sea muy falto de iluminación. Aunque Casey Lanterns. No, no, no creo que esté falta de iluminación. Lo malo es que para bajar de aquí tendré que hacer un chiste. Vale, perfecto. Vamos otro aquí. Vale, es mucho mejor que eso que está allí, que está muy simple. La mejor prueba de que esto va a funcionar es que yo esté aquí abajo y logre llegar a la salida, ¿vale? Recordemos que amarillo es el este, así que. A ver. Porque normalmente cuando uno viene aquí abajo se pierde un montón. O sea, termina siempre en el sitio incorrecto, así que vale, vale, a ver. Vale, ahí está el amarillo, por lo tanto la salida está por allí. ¿No? Bien, se nota, sí se nota mucho. Creí que no se iba a notar, pero sí se nota mucho. Vale, vale, la guía es la guía está bien. Si no, pues ya buscaremos otro sitio para poner guías. Por ejemplo, esta pared veo que está muy aburrida, por lo que se podría poner una guía aquí. Uf, hay sitios, sí. Pues bueno, yo creo que eso es todo por hoy. Me ha gustado por fin tocar algo de la base del reino de Aqua. Si les digo la verdad, no he hecho mucho. Quizás les he dado ideas a los de Aqua y ya está. Pero realmente no he hecho nada más. Entonces, que me distraigo. Sí, voy a seguir trabajando en la base. A ver si acabo todo esto que dejaron. Porque tengo muchas ganas. Y luego con los puentes, que creo que los puentes son lo que más odia Murciano. Así que le voy a hacer un gran favor. Y bueno, me ha gustado ser Murciano un día. Oh, soy como Murciano hoy. Ay, güey. A ver si tengo ganas de hacer cosas aquí, ganas de hacer cosas por abajo. Pero, uff, a ver si me rinde, ¿vale? Yo creo que eso es todo por hoy. Como siempre, me despido. No es más, no es menos. Y recuerden donar a los más pobres, a las almas caritativas de este mundo. Hasta luego.